Bueno, muchísimas gracias Nuria y Laya y todo el equipo de Ababacú y bueno, para nosotros igual que para Mari Valentina y para Fer y Miguel Ángel es un honor estar aquí, haber podido escuchar al maestro Alan Bergalá y bueno, ver tantas también caras conocidas de maestros, profesores, ¿no? Del proyecto de Cinema en Curs y también estudiantes de la Pompeu y bueno, mucha gente que no conozco y amigos y gente que os gusta el cine. Bueno, nosotros intentaremos así ser breves, cerrar, ya Nuria nos dirá cuándo. A mí, bueno, ahora un poco explico cómo nosotros vamos a limitarnos a hablar básicamente un poco de cómo hemos ido trabajando juntos, tratando de intuir cómo ha sido, porque muchas veces lo tienes que pensar después, no es algo que piensas en el momento, ¿no? Ahí se ha apagado el aire. ¿Te das cuenta? Bueno, yo al contrario, o sea, como claro, lo que ha explicado Mar, ¿no? Como de su llegada al cine, ¿no? Como más azarosa a través de la amiga, digamos, sin tener como ese contacto previo, ¿no? Y Fer, en cambio, que sí que lo tenía. Yo también, claro, crecí en una familia de gente que ya hacía cine, entonces había un contacto con el cine como muy cotidiano, ¿no? Y había un ejemplo para mí como de la transmisión muy evidente, ¿no? De la transmisión del cine, del amor por el cine, de las películas, ¿no? Y bueno, siempre lo he percibido así, me gusta percibirlo así, incluso a veces parece que esta idea de la transmisión, ¿no? Que estamos insistiendo mucho hoy en ella, pero muchas veces no se habla tanto, ¿no? Con respecto al cine, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la literatura, en la pintura, en otras artes es como muy evidente, ¿no? La transmisión, cuando se produce el gesto de creación, el intercambio, ¿no? O cómo ciertos pintores rehacen, ¿no? Los mismos cuadros, ¿no? Para mí todo esto siempre ha sido como algo como bastante evidente, ¿no? Y yo curiosamente tenía una formación de alguna manera más pegada a la escritura, al guión, de alguna manera en casa, ¿no? Mi padre siempre era muy fanático tenía muchísimos libros sobre guionistas, ¿no? Y yo creo que él siempre ha entendido mucho, bueno, entiende el cine de varias maneras, pero una importante era a través del guión, ¿no? Entender el cine a través de la escritura de los guionistas clásicos, ¿no? De Hollywood de los años 30 y 40, ¿no? Sobre todo, y en casa siempre ha habido muchos guiones, ¿no? No solo películas, sino que había muchos guiones escritos, ¿no? Que mi padre compraba, incluso cuando viajaba en mercados, ¿no? Cuando antes se vendían los guiones manuscritos de rodaje, ¿no? Esto por casa había mucho, entonces podías tener esos guiones y diría que eso que pensando ahora, escuchándoles a ellos, me daba cuenta que mi formación venía mucho de ahí, ¿no? De esa idea de escribir los guiones y yo muy joven, a partir de, yo sé, creo que 10, 11 años yo ya estaba escribiendo guiones de cortometrajes todo el rato, de largos que dejaba medias, malísimos, y algunos en un momento dado ya los empecé como a rodar con una cámara de vídeo que tenía mi padre que nos dejaba, ¿no? Entonces sí que había como toda esa idea de compartir el cine con los amigos del barrio, del colegio, del instituto, como muy, muy, muy claramente, ¿no? Desde muy joven. Y cada vez soy más consciente de que en realidad busco no perder esa manera de trabajar, ¿no? O sea, que he ido como, ¿no? A lo largo de estas 4 películas que decía Nuria, como siempre intentando como mantener esa idea del grupo de amigos que trabaja de la misma manera que yo creo que trabajábamos cuando nos juntábamos los fines de semana con 13 años e intentábamos hacer algo parecido a una película, ¿no? Pues creo que yo sigo bastante ahí, ¿no? En eso, ¿no? Estoy con las mismas casi torpezas, ¿no? Y todo. Y bueno, con respecto a... Pero curiosamente, a pesar de que esa es como mi llegada al cine, tiene más que ver como con la escritura y el guión y la literatura, pienso que he ido más bien como desaprendiendo o que he necesitado en cierta manera, quizás, no sé si... Porque una vez creo que es importante como activar una alerta contra sí mismo, ¿no? Contra su propia tendencia natural, ¿no? Y como mi tendencia era realmente mucho la de la escritura, ¿no? La del guión, esa idea del guión clásico, en un momento dado, no sé muy bien cómo ni por qué, seguramente a raíz ya también de la primera película, ¿no? Que es una primera película que yo hice antes de conocer a Francesco, Todas las canciones hablan de mí, que era una película muy de guión, digamos, o sea, una película muy, muy escrita en guión, que tuvo muchísimas versiones de guión y que además era una película concebida con una estructura bastante literaria, digamos, ¿no? Bueno, pues después de eso he ido necesitando como trabajar de otra manera. No es que renuncies al guión, como a veces parece que estás diciendo, sino que empiezas a intentar escribir el guión de otras maneras, no tanto en tu casa, sentado, tú solo o con un amigo, escribiendo, sino que empiezas a pensar que puedes escribir el guión un poquito más tarde, ¿no? O que puedes seguir escribiéndolo hasta más tarde. Seguramente porque me doy cuenta en un momento que eso es muy determinante, ¿no? O sea, la sensación de no tener el guión cerrado, porque al final parece que cuando vas a trabajar, el equipo, todo tal, están todo el rato con el guión, el guión, el guión, el guión, y te das cuenta que hay como quizás demasiada, o sea, que se acaba creando una especie de camisa de fuerza sobre ti que has hecho tú mismo, que has tejido tú mismo, ¿no? Que es ese guión. Entonces, un poco como que he intentado como a veces no... O sea, ir como perdiendo la sensación de, hasta el punto de que yo ya al equipo no le doy un guión, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que hago esta primera película y entonces ahí, ya en ese momento, estoy a punto de coger a un actor que es Francesco para mi primera película y no lo hago porque es muy joven en ese momento. Yo una amiga actriz en ese momento, Bárbara Leni, me habló de él, estudiaban juntos en la misma escuela, ¿no? De arte dramático. Francesco era un poco más joven que ella, iba como 2 cursos menos. Y ella me dijo, tienes que ver, hay un chaval ahí que es muy bueno, que te va a gustar, ¿no? Entonces fuimos a verle una muestra, luego otra cosa que hacía él en un pequeño teatro, digamos que lo tenía ahí visto. Y de hecho luego Bárbara y él empezaron a hacer unos textos, ¿verdad? Empezaron a trabajar juntos en una pequeña obra que luego no se llegó a estrenar, ¿no? Si no recuerdo mal, pero yo pude asistir a algunos de los ensayos. Y aunque me hubiera gustado, pero bueno, el tiempo, ¿no? Las circunstancias, la vida hace que yo ya necesitaba hacer mi primera película. Y la iba a hacer además con Bárbara y ella era más mayor que él y había algo que no acababa de funcionar y acabé, digamos, llegando a otro actor, ¿no? por otro camino. Pero digamos que Francesco quedó ahí, ¿no? O sea que en realidad ya, antes de hacer mi primera película, ya hay el deseo de trabajar con él, ¿no? Y en realidad lo que pasó es que una vez estrenada la película, pues un poco después y a raíz de varias reflexiones de cómo quería afrontar una segunda película, pues instintivamente decidí llamarlo a él por teléfono y quedar con él a tomar un café sin saber exactamente todavía cómo iba a ser esa película, ¿no? Tenía una serie de certezas e intuiciones. Francesco fue a ver todas las canciones, ¿no? Y quedamos, tuvimos un primer encuentro y le hablé bueno, del deseo, ¿no? Muy fuerte de hacer una película sin un guión así previo muy férreo y que sería una película que íbamos a hacer con un equipo muy pequeño, muy reducido, bueno, pues intentando encontrar, digamos, una libertad, ¿no? A base de renunciar todos. Yo el primero, los actores, la gente de producción, el director de fotografía, el director de arte, que ya era Miguel Ángel, que también había sido mi director de arte en mi primera película. Digamos que como que todos estuvimos de acuerdo en como encontrar una manera nueva, ¿no? De trabajar a base de prácticamente renunciar a casi todo lo que sería nuestras herramientas de trabajo fundamentales, ¿no? o básicas, ¿no? Y así surgió esto. Lo bonito es que Francesco en ese momento, pero lo puedes contar mejor tú, ¿no? Que no tenía experiencia con el cine de ningún tipo, ¿no? Era una mezcla muy rara para mí, muy, muy bonita, porque era alguien con una profunda sabiduría de lo que era el trabajo del actor a través del teatro y yo notaba una especie de también muy importante para mí, ¿no? De él tenía una conciencia, ¿no? Un deseo, ¿no? De trabajar, ¿no? De ser actor desde un lugar, aparte que era un actor también que había dirigido sus propios textos, ¿no? O sea, que estaba ante un actor muy serio, ¿no? Como con una convicción de su oficio como muy profunda y al mismo tiempo con una ingenuidad absoluta con respecto al cine, ¿no? O sea, alguien que no había trabajado en el cine, ¿no? Y a mí eso me pareció que era bonito para esa película, ¿no? Que vamos a hacer. Sí, bueno, hola. Os podría contar 1000 anécdotas graciosas sobre mi inexperiencia absoluta en el cine, ¿no? Que pasan por pues muchas miradas atónitas de gente del equipo sobre muchas cosas. Pero la realidad es que cuando Jonás me contó que quería hacer una película y que iba a ser una película con muy poca gente, él me hablaba de unas cosas que yo desconocía. Yo no sabía qué infraestructura se necesitaba exactamente para hacer una película, cuánta gente hace una película, ¿no? Yo estudié en la RESAD, en la Escuela de Arte Dramático, y realmente mi mundo es el teatro hasta que conocí a Jonás, ¿no? Ahora también lo sigue siendo, sobre todo hago teatro, ¿no? Pero lo que me enganchó, digamos, más de lo que Jonás me contaba fue que encontré en el cine algo artesanal y yo creía que no lo era. Siempre tenía este falso mito, ¿no? que el teatro era algo más artesanal que el cine, ¿no? Y que el contacto humano o el trabajo en equipo era algo más ligado al teatro que al cine, ¿no? Y me di cuenta que no era así. De hecho, bueno, con Jonás nunca hemos, por ejemplo, ensayado mucho, ¿no? Pero, sin embargo, la preparación que nosotros hacemos de una película empieza bastante antes de empezar a rodar, ¿no? Y, por ejemplo, muchos de nuestros encuentros son en los sitios donde luego vamos a rodar. Son sitios que Jonás hace que conozcamos bien, ¿no? Que nos sintamos bien en ellos, ¿no? Y, como dice, no trabajamos con un guión concreto, ¿no? O un guión escrito de antemano, y eso pone al actor en una posición poco habitual, que es una posición muy activa o mucho más activa, ¿no? Pensamos muchas veces en los actores como meros ejecutantes, ¿no? Alguien te dice lo que tienes que hacer y tú lo haces, ¿no? Y sin llegar a... O sea, Jonás nunca trata de que tú seas... nunca te trata de empaparte de, no, es que este es el mensaje o este es el mensaje que queremos transmitir con la película. No, nunca eres portador de un mensaje, creo que eso sería un error. Pero sí te hace partícipe del proceso de escritura, del proceso de ciertas tomas de decisiones, y esto para una... Yo estaba muy contento cuando vi esto, ¿no? Porque realmente pasas a ser... O sea, es una posición muy exigente, ¿no? Y no es solamente llegar allí y hacer una escena. Es decir, va mucho más allá. Y esto me gustó, ¿no? Y así empezamos. Sí, yo creo que, claro, es importante como para mí ir dándote cuenta, ¿no?, de ese misterio tan extraño, ¿no?, que es probablemente cómo trabajas con los actores, ¿no?, que es algo que muchas veces nos preguntamos, incluso los que hacemos cine, y yo creo que nadie tiene como una fórmula, ¿no?, una manera exacta, y yo creo que y además el que pretende tenerla, creo que o miente o se equivoca, ¿no?, porque realmente cada actor es una persona humana diferente que necesita y que te pide, y creo que seguramente lo único que se me ocurre, ¿no?, que para trabajar con un actor verdaderamente es intentar conocerlo e intentar que él te conozca a ti, ¿no?, y establecer una relación de confianza profunda, ¿no?, fuerte, ¿no? Pero es verdad que aún así, ¿no?, es muy difícil, ¿no? Esto es otra cosa que creo que dice ahí el maestro Bergalá en su libro, ¿no? Una de las muchas lecciones es cuando habla en un momento del trabajo con el actor, ¿no?, que dice que probablemente es algo así como el material, ¿no?, digamos, ¿no?, más sensible, más frágil, más impredecible y más difícil de asir, ¿no?, que tienes durante todo lo que es el proceso creativo de una película, y es cierto, ¿no? Yo siempre digo que es la herramienta de transmisión fundamental en un cierto tipo de cine, en el cine que yo hago desde luego, es el actor, ¿no? Entonces, más que el actor es la persona, ¿no? Para mí también es algo como clarísimo la lección de Renoir, ¿no?, que decía esto de que para él siempre era más importante el actor que interpreta el personaje que el personaje. Creo que es una frase clave, ¿no?, para mí, fundamental, y la intento aplicar de una manera absoluta, ¿no? O sea, para mí cada vez pienso menos en personajes de ficción y pienso más en personas con las que quiero trabajar, que pueden ser actores o incluso no tienen por qué serlo, ¿no? Creo que es importante eso, ¿no?, como entender. Entonces, a partir de Los Ilusos, con Francesco, me acuerdo que una premisa que sí que nos creamos que fue muy importante era la de vernos a nosotros mismos como posibles personajes de ficción. Es decir, que íbamos a partir de algo que estaba cerca, que nos tocaba, que podíamos haber vivido o no, y a partir de ahí vamos a permitirnos lo que quisiéramos, ¿no?, lo que, bueno, podíamos inventar, podíamos estar. Entonces, lo que dice Francesco es verdad que es... Ellos, cada vez lo tengo más claro, como que al final el actor escribe contigo el guión, no porque lo escriba, se siente contigo a escribirlo, pero hay una escritura, ¿no?, que es lo que intentaba explicaros antes, ¿no?, que la escritura cinematográfica no es propiamente solo la del guión, sino la escritura cinematográfica, bueno, tiene que ver con todo lo que os han contado, ¿no?, del guión, de la traslación, eso de a las conversaciones, ¿no?, con un director de arte, con un director de foto, con la producción, ¿no?, por supuesto, ¿no? Haces escritura desde la producción, ¿no? Haces escritura desde la fotografía, desde los movimientos de cámara, estás escribiendo, ¿no? Pero quizá la escritura como más potente para mí es la del rostro del actor, el gesto del actor, los movimientos de los actores, la respiración, el silencio. Es una manera de escribir, y es la manera que tienes de imponer un ritmo, un tono, y me parece que es la más fascinante, y eso es lo que a mí me ha ido llevando también a un tipo de dirección de puesta en escena que muchas veces ha ido derivando en planos no es que pretendas como ir a hacer planos secuencia o planos largos, pero sí planos en los que el actor pueda realmente escribir, ¿no? Dejarle que escriba, dejarle que respire, dejarle que mire, dejarle que hable, dejarle incluso que se equivoque, que se tropiece. Cosa que me molesta cuando cada vez veo más películas, ¿no? Donde no se deja que el actor le pase nada, porque hay siempre un corte, 800 tipo de manipulaciones que impide muchas veces que el actor encarne verdaderamente y viva el plano y la vida que está sucediendo en ese momento en el plano, ¿no? Bueno, y lo que ha dicho Francesco también es fundamental. Es básicamente, diríamos que entonces nuestro proceso fundamental, intentando resumirlo, es hablar, ¿no? O sea, yo siempre digo que es hablar y estar. Pero es algo que me pasa con él, me pasa con todos los actores, me pasa con el resto del equipo, que cada vez tengo más la sensación de que la transmisión, por ejemplo, en el caso de ellas es muy bonito, ¿no? Como contaban por los emails, que yo también, por ejemplo, me acuerdo con Los Ilusos, hubo un proceso muy largo de correspondencia con Francesco por email, ¿no? Yo recuerdo incluso una época que estaba yo en Argentina y le mandaba muchos emails todos los días, ¿no? Le abrazaba, ¿no? Y era necesitaba que todo lo que se me estaba pasando por la cabeza, todos los pensamientos, se los escribía a él, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y ahí le ponía todo, ¿no? Y creo que, de hecho, luego hicimos un pequeño espectáculo, ¿no? En torno a la película que era con esas correspondencias, o sea que sí que la hubo y fue importante, ¿no? Pero en ese caso creo que era también por el hecho de que no estaba en la misma ciudad y necesitaba como escribirle, ¿no? Y hablar con él, y esa era la forma mejor. Pero luego en general ha sido siempre quedando lo que ha dicho él en los sitios, en la casa, en los bares y muchas veces en los propios espacios donde vamos a rodar también, ¿no? Entonces, sí. Sí. No, que a propósito de eso, claro, para mí fue muy curioso porque, claro, llegas a rodar y no te das cuenta. O sea, de repente estás rodando, ¿no? O sea, es como que eso me sorprendió mucho, ¿no? Pasas mucho tiempo viéndonos en los cafés, en las localizaciones, comiendo en el bar donde vamos a rodar, con otra gente comiendo y hablando de lo que vamos a hacer, y eso lo hacemos días y días y días, y de repente un día está rodando, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Porque al final los espacios pasan a ser tuyos casi. Sí, eso a veces nos ha pasado, por ejemplo, cuando hicimos Los Exiliados Románticos, que era que, claro, como estábamos fuera de nuestra ciudad, no podíamos hacer eso, y hubo situaciones como muy divertidas, incluso de que habíamos determinado con Miguel Ángel un espacio, por ejemplo, que queríamos hacer una secuencia en una gasolinera, en un área de servicio, y cuando llegamos a rodar, pues estaba llena de gente, ¿no? Que habían parado ya a comer, y donde queríamos nosotros rodar estaba lleno de gente, entonces tuvimos que esperar, y poco a poco los actores iban acercándose, iban como ganando el espacio literalmente, echando a la gente un poco para que ya cuando tuvimos conquistado el espacio, filmamos, ¿no? Pusimos la cámara, hicimos el plano. O sea que para nosotros es muy importante eso de habitar el espacio, sería otra como de las claves, ¿no? Pero esto pasa también con Lorena, con Javier, con Santi, con todos. Siempre hay me da la sensación de que cada vez es más una transmisión de la película, en mi caso muy oral, ¿no? Muy verbal. Se habla mucho y se está mucho, ¿no? Hasta el punto de que también lo veo cada vez más como ese proceso de estar, ¿no? En la película, ¿no? Antes de rodar y ya cuando estás rodando, digo que más que dirigir sientes que estás en la película, ¿no? Que eso me pasó cada vez, sobre todo quizás en La Reconquista, en nuestra última película, que ahora os vamos a poner un fragmento. Eso es muy curioso, por ejemplo, que me ha sorprendido de la forma en la que también tiene Jonas de trabajar. Es muy curioso porque cuando empezamos a rodar, siento a veces como que te conviertes en espectador, muy en espectador, ¿no? Y es como que en todo el proceso anterior estás muy presente y de repente cuando empezamos a rodar esa presencia es como que sabes que está ahí, pero está de otra manera, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes que se puede intentar transmitir a un actor para trabajar con él es que pueda trabajar en libertad, ¿no? Pero creo que a la vez, y aunque sea contradictorio, pienso que como que los límites son muy importantes, ¿no? O sea, crear unos límites y dentro de esos límites uno puede sentirse libre. Por ejemplo, yo eso como actor lo tengo muy claro, ¿no? Cuantos más claros sean los límites, yo más libre voy a poder ser. Es como una foto, ¿no? De repente a una foto que le quitas el marco, pues evidentemente no es lo mismo, ¿no? Sí, bueno, para ir como acotando, ¿no? Pues claro, nosotros, por ejemplo, hablamos mucho de esto de que no hay un guión escrito propiamente, hablamos, pero Pero luego, curiosamente, siempre en todas las películas, las tres que hemos hecho juntos, Francesco y yo, siempre ha habido textos muy importantes que se ha trabajado. Es decir, la palabra, curiosamente, ha sido un elemento siempre importante, ¿no? En Los Ilusos, por ejemplo, había un texto que era casi... Además, es un texto que yo creo que le doy a él, pertenecía a un libro de cuentos de un escritor, y entonces había un texto, ¿no?, que hablaba de una cuestión, ¿no?, como emocional, y ese texto se lo di a él, y luego filmamos la lectura de ese texto, ¿no? Y Francesco tenía que, en la película, si hubiera dado tiempo lo pondría, ¿no? Pero era bonito, ¿no?, como él, veíamos en la película cómo leía ese texto, ¿no?, y cómo intentaba decir de la manera apropiada ese texto, ¿no? Y en los Exiliados Románticos también había un texto, ¿no?, que era muy importante, de una escritora, de Natalia Ginsburg, ¿no?, las pequeñas virtudes, ¿no? Y en La Reconquista también hay otra serie de textos que han sido importantes. Es decir, que luego sí que hay textos que, más que el guión, pero hay textos a los que nos atenemos con muchísima fidelidad. Y yo creo que no es casualidad, porque otra de las fuertes, ¿no?, yo creo que Francesco, es el trabajo con la palabra, ¿no? Es una de las cosas que nos ha... Sí, también por mi propia formación. Es decir, yo empecé formándome, después de la RESAD, entré en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es como... Bueno, pues el teatro barroco, ¿no? Y tenemos una escuela, porque los que luego formamos parte de la joven compañía, pues se nos dan unos talleres como muy fuertes sobre el trabajo con la palabra, ¿no? Y creo que es una afición que compartimos, ¿no?, Jonas y yo, el amor por las palabras y trabajar sobre todo la palabra desde un sitio muy concreto, ¿no? Es decir, la palabra es acción, y la palabra y una acción se diferencia para mí del movimiento, en el sentido de que el movimiento es estética y la acción tiene una intención, ¿no? Las palabras tienen que modificar al que tengo enfrente, ¿no? Y yo no hablo si no es porque quiero modificar algo del que tengo enfrente, ¿no? Y con la idea también de que las palabras nunca son suficientes, ¿no? Y que una de las diferencias más claras que creo que hay entre el personaje y el actor es que creo que el actor piensa que el texto que le dan es demasiado complicado o demasiado grande y demasiado bueno, y el personaje piensa que el texto es demasiado malo para explicar lo que le pasa. Entonces creo que si nos ponemos en el lado del personaje nos facilita mucho el trabajar con los textos, ¿no? ¿Y cuánto nos queda? Pues unos 20 minutos. Vale. ¿Se podéis conectar el ordenador? Porque creo que se puede ser. No, está bien. No, la toma de corriente, perdón. Ah. O sea, el cargador, sí. Bueno, pues... está en 93. ¿Dónde es esto? No, está en 93. A ver. Bueno, entonces, claro, esta idea como del trabajo, ¿no?, con la palabra, con el texto y tal, por un lado... hemos trabajado mucho eso, hemos trabajado también mucho, a mí me ha gustado mucho llenar las películas de palabras, ¿no?, incluso, aunque a veces soy consciente de que está como mal visto y que siempre se piensa como en el cine como la imagen, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado mucho el cine hablado, ¿no? Siempre me ha gustado mucho el cine de Jan Eustache, ¿no?, o de Marcel Pagnol, o de el propio Lubitsch, o no sé, cineastas, digamos, que trabajan la palabra y que se han concentrado en filmar gente intentando comunicarse, ¿no?, gente hablando. No para trabajar la palabra como medio eso de guión, digamos, para contar una historia, la información, sino la palabra muchas veces divagatoria, la palabra que queda en el aire, ¿no?, que es un reto también para los actores, que es conseguir hablar, decir cosas, contar cosas en la película que ni siquiera tienen por qué ser fundamentales para el argumento, ¿no?, para el desarrollo de la trama, sino que tienen que ser cosas que en sí mismas sean emocionantes o sean interesantes y de alguna manera los definen, más allá de que la película avance o no, aparentemente, ¿no? Esto ha sido como también una constante, ¿no?, en cómo hemos ido trabajando. Pero sin embargo, ¿no?, y es un poco por el trozo que os vamos a poner ahora de la última película que hemos hecho, yo creo que llegamos a un sitio un poco diferente. Cada película ha sido muy distinta, ¿no? El trabajo en Los Ilusos con Francesco yo creo que fue muy inocente, ¿no?, por parte de los dos, y a mí me apetecía como filmarlo a él más como persona, porque también lo estaba conociendo a través de la película, ¿no? Entonces creo que había como una necesidad de filmarlo a él en movimiento. No había un trabajo con la palabra tan concreto, era más verle a él caminando, moviéndose en determinados sitios, ¿no? Ya en Los Exiliados Románticos le pedí hacer más heavy metal esta cosa de verse a sí mismo como posible personaje de ficción, exagerarse, parodiarse, añadir una especie de sentido del humor sobre sí mismo, y nos gustó mucho, ¿no? Y ahí también me encontré con un actor muy seguro, me di cuenta en esa segunda película juntos, que le podía pedir muchas cosas y que me las daba muy rápidamente, ¿no? Que reaccionaba, que realmente era un actor en eso como muy extraordinario, ¿no? Y que podía ponerle en diferentes tesituras, ¿no? y que respondía muy rápidamente, ¿no? Entonces quizás en La Reconquista, la tercera película que hacemos juntos, lo que le pedí era un reto nuevo, ¿no? Le dije, esto va a ser un poco diferente, o sea, vamos a trabajar distinto, ya no va a ser esa cosa paródica de Los Exiliados, vas a volver más hacia ti, de hecho, más que nunca, o sea, nunca habíamos trabajado, por ejemplo, lo interior, lo psicológico, verdaderamente hasta ese momento, en las dos películas anteriores no habíamos introducido, yo creo, ningún... O sea, era un trabajo como muy de piel, ¿no? Muy más del cuerpo, ¿no? Del rostro, de lo que se esconde, ¿no? Y de repente aquí era una película en la que yo le dije, yo creo que tenemos que implicarnos emocionalmente más en esta película o de una forma diferente, tenemos que conectar con otra cosa, yo el primero, pero tú también, necesito que lo hagas por mí, ¿no? Y esto que me acuerdo que lo estuvimos hablando mucho, bueno, era una inquietud que nos generaba y es una película en la que estuvimos como divagando, hablando y creo recordar como casi 2 días antes de empezar a rodar que estábamos preocupados ambos, ¿no? Y que Francesco se volvía a su casa como de, ostras, no sé si tenemos el tono, no sé muy bien. Yo confiaba mucho y efectivamente llega ese rodaje y de repente todo encaja, ¿no? Y una de las cosas que habíamos trabajado ahí es que él ya no iba a trabajar tanto la palabra, sino particularmente la escucha. Esta es otra cosa también que añadíamos importante, fundamental en la película, que él iba a pasar una gran parte de la película escuchando a otra persona que iba a hablar, ¿no? Y cómo íbamos a trabajar eso, que no era nada evidente y que me acuerdo que costó, ¿no? Que hacíamos pruebas, ¿no? Trabajábamos eso. Sí, y descubrí una cosa muy bonita, ahora cuando veáis que uno escucha más cuando habla que cuando escucha, porque cuando escuchas, tú escuchas y estás callado y no, pero cuando hablas, a la vez que hablas, estás viendo cómo tus palabras están modificando al otro y según cómo el otro actúe, tú modificas tu discurso, ¿no? Entonces es un nivel de escucha mucho más complejo, ¿no? Sí, bueno, ayer hablábamos, ¿no? en el marco universitario de eso, ¿no? De como una duda que surgía en un proyecto, ¿no? De cómo la preocupación que tenían con dos actrices de que una no acababa de escuchar a la otra, ¿no? Y nos preguntábamos esto, ¿no? Pues es una buena respuesta esa, ¿no? El caso es que trabajamos mucho eso. Hay toda una parte de la película, que es la primera, donde básicamente él no habla, le hablan. Y luego hay una segunda parte en la película, que es el fragmento que vamos a ver, donde él habla, ¿no? Casi por primera vez habla, y de hecho habla de lo que hemos visto en la primera parte. O sea, como que nos cuenta lo que hemos visto desde su punto de vista, ¿no? Entonces, claro, de repente, esto fue muy interesante porque para él fue como un reto, ¿no? Como de repente hacer este nivel de escucha a través de cómo él contaba las cosas, ¿no? Entonces, bueno, si os parece voy a ponerlo. Es un pequeño fragmento de la película. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿no me vas a contar nada? ¿Qué tal anoche? Bien, bien. Un poco locura, ¿no? Pero bien. Cuando me mandaste el mensaje de que te ibas al concierto del padre me pareció tan surrealista. Es que fue muy surrealista, ¿no? La gente que había en el concierto, pero estuvo bien verlo. ¿Te acuerdas del libro que yo tengo de Leonard Cohen, de las canciones traducidas? Uh-huh. Me lo regaló ese tío. Me hacía gracia que traducían Giving me head on the unmade bed, como dándome cabezadas en la cama deshecha. Luego ya hubo una versión más cuidada y ahí ya lo traducían bien, ¿no? Como haciéndome una mamada en la cama deshecha. Creo que fue mi primer instinto de traductor. Una mamada. Está muy bien. ¿Ya os habéis liado? No. Pero he bailado. ¿Has bailado? He bailado. Con una abogada. ¿Con una abogada? Una abogada simpática que me contaba que por las mañanas iba a los juicios y por las tardes era profesora de swing. ¿Has bailado swing en el concierto del padre? No, no, no. Nos fuimos a otro sitio que había que entrar como por un portal. Había que llamar por teléfono. Y nada, era un sitio que estaba como... todos bailando, ¿no? Y en un momento dado, pues la gente daba palmas y nos hicimos un círculo. Y la gente salía a bailar al centro. Y yo salía al centro. En defensa propia, ¿eh? No me quedaba otra opción. Y estaba en el centro y tuve la sensación de... Me aplaudieron, ¿eh? Me aplaudieron mucho. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Y con Manuela qué tal? Bien, no sé. Bueno, de hecho... nada más vernos me entregó una carta que yo le había escrito a ella con 15 años. Que yo no me acordaba de la carta ni nada, ¿eh? ¿Y qué ponías en la carta? Imagínate qué cosas que escribíamos con 15 años, ¿no? Tonterías. Bueno, si te la ha dado sería importante. No, de verdad, yo creo que me la dio para ver qué cara ponía yo cuando ella me daba la carta, para provocarme. Bueno, el primer amor siempre es importante, ¿no? Yo me acuerdo de mi primer novio, bueno, novio. Yo estaba enamorada de él desde que tenía como 11 años y no me hacía ni puto caso. Estuve años detrás de él y luego en realidad no estuvimos juntos tanto tiempo, pero... lo tenía como idealizado, ¿sabes? Y la última vez que nos vimos tendríamos como 19 años. Y yo me acuerdo que le miraba y pensaba, ¿cómo alguien puede cambiar tanto en tan poco tiempo? Me pareció el horror. Era como si no fuese la misma persona. No sé, le miraba y ya no. ¿Ya no? Pues para mí ya está igual. Bueno, han pasado mil cosas, ¿no? En todo este tiempo, pero para mí sigue siendo la misma. Bueno, hacemos una pausa ahí porque quería comentar una cosa que es... o sea, esta secuencia, por ejemplo, para que os hagáis una idea, es una secuencia... La película se rodó en tres partes. La película tiene tres partes y se rodó como en tres partes también diferenciadas, ¿no? O sea, fue para nosotros importante una decisión de producción, que era rodar lo que era la tercera parte, lo primero de todo, rodar luego lo que es la primera parte anterior a esta, lo segundo, y esto, lo tercero. Esto es lo último que rodamos en la película. Para mí era muy importante que esto fuera lo último, entre otras cosas por él. Es una decisión que tomas de director. Está con mucho peso en una cuestión del actor, ¿no? Una decisión de producción, de dirección y de dirección de actores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Básicamente porque esta escena, como os podéis imaginar, claro, le está evocando toda una cosa que hemos visto en la parte inicial, parte anterior de la película. Para mí era muy importante que él hubiera filmado esa parte, ¿no? Por supuesto, hay veces ridículas en el cine en la que podría suceder que estuviera él teniendo que hacer esta escena por criterios de producción o lo que sea, antes de haber rodado lo que está contando que ya ha vivido, ¿no? Para mí eso es un poco inconcebible, ¿no? Por eso soy mi propio productor. Entonces, el caso es que, llegados a este punto, la verdad es que Francesco habíamos trabajado muy bien y muy a gusto toda la primera parte, y se hizo un pequeño parón, cambió el año, pasamos del año 2015 al 2016, y el 2 de enero nos juntamos en mi casa, Francesco, yo y Aura, la actriz, y me acuerdo que... Porque Aura, yo me tuve que ir de la mía. Ahora, iba a eso ahora. Que era que... Bueno, sí, pero es interesante decirlo como matiz previo, ¿no? Esta casa donde está filmada esta secuencia es la propia casa de Francesco, ¿no? Para que veáis cómo no es así su casa, la hemos totalmente transformado Miguel Ángel, y de hecho una decisión que determinó totalmente la película, el guión y muchas cosas fue una cuestión de Miguel Ángel. Estábamos un poco pues como ellos buscando las casas frente al mar, pues nosotros buscando la casa de donde iba a vivir el protagonista con su pareja, y claro, entre que no había muchos recursos ni muchas posibilidades, estábamos bastante limitados, y en un momento dado pues íbamos viendo también casas de amigos y vinimos a esta casa de Francesco, y aunque tenía yo una intuición porque la conocía de que podía funcionar, cuando la vimos ahí con Miguel Ángel nos entraron muchas dudas y estuvimos un buen rato ahí como atascados en la casa, ¿no? Con una sensación como de ¿cómo lo vamos a hacer esto? Hasta que de repente Miguel Ángel dijo, hombre, yo esto lo vería si la casa estuviera vacía. Claro, la casa de Francesco está llena de cosas, o sea, es una casa de actor lleno de cosas de actores, como colgados de carteles, de pósters, de unos muebles italianos, una cosa como bastante... Entonces fue un momento como... y entonces Francesco en silencio, se produjo un silencio así como... Y yo le dije, ¿qué quieres decir vacía? Y tal, y entonces... Pero eso me parece como muy ilustrativo de cómo trabajamos nosotros. Hasta ese momento, en esa especie de película sin guión que estábamos haciendo, construyendo... Había una serie de cosas que no estaban muy claras con respecto a esa pareja, cómo era esa vida y tal. Y de repente Miguel Ángel dice eso y yo rapidísimamente, claro, hice la conexión obvia y dije, bueno, es que quizá la casa acaban de llegar a ella y todavía no la han terminado de construir y digamos que están todavía en esa especie de mudanza que vas dilatando, sacar las cosas de las cajas. Y también me pareció que eso podía ser bastante interesante, ¿no? Que precisamente él estuviera en una relación no precisamente agotada ni cansada, sino una relación que está empezando, ¿no? Y que incluso está empezando en un nuevo espacio la vida, ¿no? Y de repente me pareció que eso funcionaba y que además nos iba a permitir ir ahí. Francesco generosamente dijo, venga, vale, y tuvo que abandonar su casa para que llegara Miguel Ángel con su ayudante y entonces lo pusiera todo como patas arriba y lo vaciara todo, ¿no? Y que no es fácil, ¿no? Como vaciar un sitio cuando tampoco tienes dónde llevarte las cosas, como las llevamos ahí a un trastero y tal. Y entonces empezó Miguel Ángel un trabajo muy bonito. En estos planos no se ve tanto, luego hay unos planos más abiertos, donde se tomaron una serie de decisiones muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, esta dominante del blanco, que normalmente no es algo que sea como especialmente recomendable, pero dijimos, venga, vamos a trabajar así. Miguel Ángel propuso, sería muy bonito que, esto lo puede comentar quizás luego él, pero elementos, digamos, que vienen de abajo arriba del suelo, o sea, que no haya nada de arriba abajo, ninguna estantería colgada, sino que todo son cosas que están abajo, que todavía no han salido de las cajas del suelo, ¿no? Y que van llenando. Por eso veis ahí, por ejemplo, claramente pues, la cama y un único mueble, o sea, como había un poco de construcción. Se ve, en el contraplano se ve más claro. El caso es que tomamos esta decisión, ¿no? Que es una decisión de estar localizando, escribiendo a la vez, conviviendo, ¿no? En la propia casa del actor, y finalmente decidimos rodar aquí. Y además eso me condicionó toda la parte que no había rodado todavía previa, en cuanto a que este personaje resulta que ahora iba a vivir con una chica en una casa a la que se acaban de mudar, ¿no? Y fue como un instante de estar ahí juntos, ¿no? Los tres, y de estar hablando la película, ¿no? Y entonces, lo que os decía, ya habíamos rodado la primera parte, hicimos el parón del cambio de año y el 2 de enero, o sea, Francesco se vino ya la noche de fin de año, aprovechamos la juerga y la fiesta para hacer el cambio en ese momento, y estas cosas creo que no son baladí, ¿no? Y entonces se vino a vivir a mi casa pues, durante lo que quedaba de rodaje, y un poquito antes para que Miguel Ángel tuviera tiempo de transformar la casa, ¿no? Y entonces el 2 de enero... vino Aura y hubo un fin de semana, que cayó eso, pues 2, 3, 4 de enero, creo que fue, donde los dos se quedaron a dormir en mi casa, Aura y Francesco, y en ese fin de semana escribimos esta escena que habéis visto, que es un poco más larga. La escribimos juntos hablando, pues bueno, yo ya más o menos tenía claro, ¿no?, la escena, pero les propuse varias cosas, les iba escribiendo palabras, diálogos y tal, y ellos lo iban escribiendo conmigo, corrigiendo. Hicimos varias pruebas de textos distintos, pero tampoco mucho, porque yo, por ejemplo, ahí tenía claro que no era una escena que quería que estuviera demasiado escrita. La típica escena que yo, hace 5 años, hubiera estado 6 meses escribiendo y reescribiendo, encargándome de que cada diálogo fuera más en mi criterio perfecto. Aquí ya tenía claro que no quería eso, con lo cual yo les tiraba diálogos bastante brutos y ellos me contestaban con otras cosas y finalmente dije, ya está, ¿no? Y se quedó como el texto así. De hecho, puedo, un momento... O sea, es decir, que el texto se quedó ahí y de hecho salió esto, ¿no? O sea, es decir, esto que estáis viendo salió como lo más parecido que tuve a un guión de esta escena, ¿no? Que hice una descripción y un poco de esto y aquí ya pues... pues esto que habéis visto ahora, ¿no? Pues efectivamente aquí ya se escribe, ¿no? Pero una escritura como muy de diálogo, muy imperfecto, ¿no? Muy brutote, ¿no? Pero digamos que están haciendo ese diálogo, ¿no? Entonces, como veis, casi no pongo acotaciones, de repente simplemente como no creo, ya he puesto ahí un instante, pero bueno, no sé por qué lo puse, porque bueno, entiendo que ya cuando escribo hay como cosas que me parece... que intuyo, ¿no? Que ahí va a haber un instante, ¿no? Pero en general ya no hago acotaciones ni de diálogo ni de nada de todo eso que nos gusta tanto hacer a veces, de paréntesis, pensando que no sé qué, a la vez que no sé qué, cojo un vas, no, eso yo lo quito todo ya, porque me parece que esto ya lo voy a hablar con él o lo va a ver él, ¿no? Y entonces me parece muy ilustrativo... Estaba aquí, no, pero lo he hecho mal. No, porque yo tenía... Era mejor lo otro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, perdonad, retomo donde lo había dejado, pero ¿dónde está el...? El escape. Ah, no. Vaya. ¿Os habéis dado cuenta que hay como un problema como de decalage del sonido y la imagen todo el rato con la proyección? Sí, desde el HDMI y tal. Mañana tenéis oportunidad de ver la película, os lo contamos. Esperemos que en este decalage también hay como un tema de imagen, ¿no? De todas, que también ha pasado, ¿no? Con la película de Mar, que está como muy bajo, ¿no? Y Miguel Ángel debe estar sufriendo un poco del color, pero sobre todo vais a volverlas a ver pronto. Vale. Entonces... Vale, entonces, donde lo he dejado, simplemente os dejo un poquito más de la escena. La escena tenía como esas dos partes muy claras y luego había esta especie de segunda parte de la escena que solo vais a ver un cacho, pero que me parece, para mí, es de las cosas más bonitas que yo creo que he hecho, o sea, que ha hecho Francesco delante mío, delante de una cámara, ¿no? Hay que decir que esta fue una secuencia, que es la que yo creo que más te costó rodar. Normalmente hacemos muy pocas tomas, pero esta secuencia, entre que hubo ese parón y teníamos que retomar, y era un tono muy distinto al de lo anterior de la película, rodamos y había una incomodidad, además añadida para ellos, muy grande, que a lo mejor habéis notado, que es que hay unos ejes de mirada extrañísimos. Toda la película, a la vez que se decide esta cuestión del decorado, ¿no? Y de la casa que dice Miguel Ángel, yo quise plantear la secuencia un poco a lo Ozu, a lo japonés, ¿no? Entonces me acuerdo que estuve mirando mucho las películas de Ozu, cómo filma Ozu siempre, ¿no? Esas secuencias de familia, ¿no? De la madre o la hija o los hermanos hablando siempre en torno a una mesa de comida. Claro, siempre hay ellos, por cultura, están sentados en el suelo, digamos, todo está más abajo y además, como sabemos, Ozu inventó este estilo, esta especie de posición de cámara que era como casi a ras de suelo, donde la mirada del actor casi siempre está un poquito por encima de cámara y muy pegado al eje, hasta el punto que a veces los ejes de Ozu son como extraños y te disturban mucho. Entonces, a nuestra manera, en nuestras circunstancias, decidimos jugar algo parecido a eso y eso determina una decisión de arte también interesante, que fue que como no tenían la casa todavía construida, no iba a haber mesa y que esta especie de desayuno lo tienen como abajo en el suelo porque la mesa estará como medio improvisada, muy baja. Entonces eso permite que realmente ellos están sentados, la posición de ella, si os fijáis, es un poco, para mí, a la japonesa, incluso afecta el vestuario, porque esto yo lo hablo con Laura Renau, y la ropa que, por ejemplo, lleva ella, esa especie de kimono, es una traducción para nosotros de algo oriental dentro de algo casero español. O sea, que te puedes creer eso, pero tiene algo... de esa idea como de kimono, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? Y la posición de cámara, incluso su posición, perdón, de actriz, como está girada, no están frente a frente, sino que los coloco no uno frente al otro, sino uno en un lado de la mesa y otro como en el lado, digamos, presidencial de la mesa, con lo cual están como en una especie de de eje extraño y ella tiene que estar un poco girada, ¿no? Como en una especie de ángulo recto haciendo los dos. Entonces la mirada ahí hacía que para ellos era muy difícil, porque de repente estaban muy encorsetados, un poco aquí era muy incómodo y tenían que mirar muy pegados a cámara. Entonces, bueno, directamente, de hecho, en realidad están mirando a una parte de la cámara. Con lo cual esto es muy complicado para hacer esta escena, requiere como mucha concentración, había un tono como muy preciso, no era fácil y recuerdo que hicimos 8 tomas y que Francesco empezó como, bueno, era un poco lo que decía él, ¿no? O sea, que yo, hay un momento en que ya creo que he tomado tantas decisiones, como veis, o sea, este punto he tomado tantas decisiones de cómo voy a filmarlo, la óptica que voy a utilizar, que siempre en toda la película un 50 milímetros, que también es la óptica que usaba Ozu, este formato que hemos utilizado, la casa, dónde estás poniendo la altura de la cámara, estoy determinando tanto todo que ya basta, ¿no? Ya bastante pesado estoy y entonces cuando das acción, obviamente que he hablado, obviamente he quedado con ellos en la casa, hemos escrito juntos la secuencia, la hemos hablado mucho, pero entiendo que ahora el momento de acción es momento para ellos. Entonces Francesco tardó en encontrar él y me acuerdo que muchas veces cortaba la toma y decía, perdona, vamos a hacer otra y no fue hasta la toma 8 que encontró el punto, ¿no? Que encontramos el punto donde yo iba hablando con él entre toma y toma, por supuesto, que los dos estuvimos a gusto y todo lo que estáis viendo está montado de esa toma 8, ¿no? Y ahora esta segunda parte de la película, creo que es, del plano, de la secuencia, es muy bonito precisamente lo que decía él cuando ella se va y lo deja solo. Para mí toda la película, si tuviera que quedarme con un momento de la película, creo que me quedo con el momento en que ella se levanta, se va a la ducha ahora y nos quedamos con él unos segundos, porque realmente es como que hace una cosa ahí Francesco que es lo que me gusta de él, ¿no? Que es como que no sé muy bien qué se le está pasando por la cabeza, me puedo imaginar cosas, pero no sé exactamente qué es y es un secreto entre él y yo, ¿no? Y entonces ella se queda unos días y se vuelve a Buenos Aires. Se vuelve el 9. El 9 ya, se va. ¿Y vais a volver a quedar? No. No creo. Bueno, vamos a la exposición, ¿no? ¿Qué dices? Estás hecho mierda. No, quiero ir. Vete a dormir, luego vemos. No, no quiero dormir, quiero ir contigo a la exposición, me apetece. ¿Seguro? Claro, lo habíamos hablado, ¿no? Bueno, me doy una ducha y vamos. Vale. Eso, para mí es lo que os decía, que ese momento, ¿no? De esos segundos, ¿no? de estar con él ahí, qué difícil sería escribir eso en un papel, ¿no? O sea, todo eso que ha sucedido y que ha hecho ahí, yo renuncio de antemano completamente a pretender escribirlo o dárselo por escrito. Obviamente sabemos que ese momento es importante, él lo sabe y lo hemos hablado, y hizo eso, ¿no? Y creo que solo hizo eso una vez en esa toma, o sea, que en otras hizo otras cosas, no están exactamente marcadas ahí. Pero toda la película, en cierta forma, sucede ahí, ¿no? En esa tensión, como qué le está pasando, ¿no? Como ahí, qué se le está pasando por la cabeza, ¿no? Esa es la tensión un poco de la película. Y eso tiene que ver con una idea, ¿no? Que estábamos compartiendo también un libro ahora que os recomiendo muchísimo a todos, que acaba de salir ahora recientemente publicado, como de textos de Tarkovsky, que se llama Atrapad la vida, lecciones para escultores del tiempo o algo así, ¿no? Y reúne varios textos de Tarkovsky que habla de muchas cosas, ¿no? Y uno de ellos... habla del trabajo con el actor y Tarkovsky, o sea, dice muchas cosas mucho mejor, ¿no? De que dices, claro, él habla de incluso de una especie de eso de que es muy difícil explicar cómo dirigir a un actor, ¿no? Y que hay algo que él dice que es fundamental, que es el secreto, ¿no? Que lo extrapola a todo el equipo, ¿no? Dice como que el cineasta tiene que Y es interesante decir esto en este marco de compartir el cine, ¿no? Donde compartimos fotografías, referencias, textos, tantas cosas, y al mismo tiempo Tarkovsky, que da por hecho eso, todo eso que se comparte, también dice que hay algo que es fundamental, que es un secreto, que no es un secreto que te guardas tú, que sabes algo que no le cuentas a tu actor o a tu equipo, que a veces se entiende mal eso, ¿no? Sino que es algo que tú mismo no sabes exactamente de tu película y que tienes que preservar. Porque a veces también en estos procesos de contar tanto todo, puedes agotar la película, ¿no? Entonces que hay una cosa que es muy importante, ¿no?, para nosotros, que es lo que también no nos contamos, ¿no? Lo que dejamos como en un espacio, en un territorio para cada uno, y que muchas veces descubrimos viendo la película luego ya montada, ¿no? Y para terminar, no sé si da tiempo, ¿3 minutos? ¿No? Un avance de vale. Que fuera, porque no. Sí, bueno, era por una cosa que me parecía bonito como cierre, que tiene que ver con esa idea de la transmisión, que es que luego en esta película, en realidad antes, pero es interesante verlo ahora después, yo le pedí a Francesco, ¿no?, ya con un nivel de confianza muy grande con él, íbamos a rodar una parte con 2 chavales adolescentes y un chaval adolescente que tenía 14 años y que jamás había tenido una experiencia con el cine, ni muchísimo menos, y que de hecho además era una persona extremadamente tímida y que no podía prácticamente ni decirme hola, ¿qué tal?, mirándome a los ojos, y iba a hacer una película con él. Y además tenía que interpretar un personaje. Entonces para mí fue muy importante, con Pablo, que se llamaba el chico, juntarle con Francesco varias veces, ¿no?, y que convivieran y tal. Y además Pablo inmediatamente se llevó como muy bien con Francesco, y para mí fue un momento muy claro de no solo yo trabajar con Pablo, sino de incluir a Francesco en ese trabajo, darle esa confianza para que él también me ayudara a transmitir su oficio, su profesión, su talento para con la palabra, para todo esto que os ha dicho, y también para transmitirle la confianza, ¿no?, que me parece que es lo más importante. Entonces, bueno, hubo un día que, curiosamente, porque me había dejado una cámara Lore, estábamos ahí trabajando en casa y grabé un documento que luego podréis ver más extensamente en... ¿Dónde piensas contar el libro? Aquí. Vale, a ver, de aquí a aquí, o sea, en este trozo, a ver cómo podemos hacer para que el libro suene, que yo tenga muchas ganas de leerlo. A ver, ¿cómo consigues, a través, con supongo que te pasa, ¿no?, cuando cuentas una película a alguien, un libro, o sea, haz que me enganche al libro? A ver cómo lo haces, para que yo me muera de ganas de leerlo. ¿Vale? Vale. Y casi desde aquí ya. O sea, mi madre tiene 1000, pero este era increíble. De hecho, esta parte habla más rápido, ¿sabes? Mi madre tiene 8 libros y habla lento, pero este me atrajo más por el título. Además, coño, o sea, el protagonista es escritor y a mí me gustaría escribir. Haz que me enamore del libro. Que quiera tenerlo ya. Ven. Mi madre tenía muchos otros libros suyos en casa, pero este me atrajo más por el título. Además, el protagonista es un escritor que escribe novelas. Y yo quiero. Pero también guiones. Yo a veces pienso que también me gustaría escribir. Ahora, desde ahora, que me encanta el libro. El protagonista se llama Sidney. Ajá. Y vive en una casa con su novia, Alicia. ¿Y cómo es esa casa? Es una casa apartada en un pueblo de Inglaterra. Al principio están bien en la casa. Queda misterio. Al principio, todo bien. Al principio están bien en la casa, pero no tienen mucho dinero y viven con lo justo. Ajá. ¿Y qué más pasa? Pues Alicia es pintora, pero no vende sus cuadros. Ajá. ¿Y qué pasa con Sidney? Sidney no consigue acabar su novela y tampoco le compran los guiones que escribe de encargo. Ajá. Muy bien, ahora hazlo otra vez tú solo, sin que yo me meta. Muy bien, pero engancha más. Pasa esto. ¿Sabes? Y esto, y viven en un pueblo, en una casa apartada, que yo la vea, pero para que la vea la tienes que ver tú. Ven. El protagonista... Espera un momento. Solo un momento. Se siente sola. Y Alicia también se siente sola, aunque esté con Sidney. Sí, vamos a ver. La señora Lilibanks se siente sola. Y Alicia también se siente sola. Aunque, ¿sabes? Cuéntamelo con los objetos. El protagonista del libro es Sidney. ¿vale? Y viven en una casa apartada en Inglaterra. Sidney vive con su novia, Alicia. Claro, Sidney no consigue vender sus cuadros, Alicia no consigue vender sus cuadros y Sidney no le compran los guiones. También tiene una vecina que se llama Lilibanks. La señora Lilibanks se siente sola y Alicia también se siente sola. A ver, intenta contármelo con tu... aunque no sea con el texto, ¿no? Pero intenta contármelo un poco, ¿no? Tienes aquí muchos objetos para contarme la historia. Venga. Pues... El protagonista se llama Sidney. Ajá. Y en una casa... Pero cuidado, el protagonista se llama Sidney. No, el protagonista se llama Sidney. Y yo lo veo. Venga. Muy bien. Venga. El protagonista se llama Sidney. Ajá. ¿Y qué pasa con Sidney? Y vive en una casa con su novia Alicia. Vale. ¿Y qué tipo de casa es? Es una casa apartada en el norte de Inglaterra. Ajá. Alicia es pintora. ¿Quién? Alicia es pintora, pero no vende sus cuadros. ¿Y dónde están sus cuadros? Alicia. Alicia es pintora, pero no vende sus cuadros. Vale. Y Sidney tampoco vende los guiones, no consigue acabar su novela, y tampoco vende los guiones que le escriben del cargo. Vale. ¿Y viven con alguien más? ¿Tienen vecinos? Tiene una vecina que se llama la señora Lilibanks. Ajá. Que también se siente sola. ¿Y Alicia? Como Alicia, aunque esté con Sidney. Ajá, ya lo entiendo. Y entonces, muy bien, ahora leo. Intenta mantener todo esto. Vale, sé muy concreto, que no me pierda. El protagonista se llama Sidney. Ahora, ¿dónde estoy? Venga. Sí, habla, cuéntame. El protagonista se llama Sidney. Ajá. Y vive en una casa con su novia Alicia. Vale. Es una casa apartada, en un pueblo de Inglaterra. Sí. Al principio están bien en la casa, pero no tienen mucho dinero y viven con lo justo. Alicia es pintora, pero no vende sus cuadros. Y Sidney no consigue acabar su novela, y tampoco le compran los guiones que escribe de encargo. Tiene una vecina, que se llama la señora Lilibanks. Es una mujer mayor, que vive sola, y es casi la única persona con la que puede hablar. Importante. La señora Lilibanks se siente sola. Y Alicia también se siente sola, aunque esté con Sidney. Se pelea a menudo con él, y en un momento, Alicia decide irse de la casa por un tiempo. Se supone que vuelve a casa de sus padres mientras dura el enfado, pero luego no está claro. Muy bien. El caso es que Alicia desaparece, y nadie sabe bien dónde ha ido. Tampoco Sidney. La señora... No saben bien dónde ha ido, muñeca rusa. Y no saben bien dónde ha ido. Tampoco Sidney. Vale. Tampoco Sidney es muñeca rusa pequeña. A ver cómo lo haces. Más íntimo el tampoco Sidney, ¿sabes? La muñeca rusa. Siempre... El caso es que Alicia desaparece, y nadie sabe bien dónde ha ido. Tampoco Sidney. Ah, pero no lo tires. Tampoco sé. Tampoco Sidney. ¿Vale? El caso es que Alicia desaparece, y nadie sabe bien dónde ha ido. Tampoco Sidney. Bien. La señora Lilibanks al principio no entiende bien las causas de la marcha de Alicia. Empieza a intimar más con Sidney, porque están los dos solos y no tienen con quién más hablar. Al principio le da un poco de pena, pero luego empieza a sospechar de él. Sidney se comporta de forma un tanto extraña. Una noche... Buah, y esto es misterio. Imagínate la noche. Y una noche se le ocurre la inquietante idea de coger una alfombra de la casa. Buah, eso es. Y enterrarla en un bosque cercano. Despacio. Es algo muy raro. Porque mientras carga la pesada alfombra, Sidney empieza a imaginarse que dentro de la alfombra enrollada va el cuerpo de Alicia. Es solo un pensamiento, pero empieza a comportarse como si ese pensamiento fuese real. Y a partir de ese momento, Sidney se convierte de alguna forma en el asesino de Alicia. Da igual que no lo sea. A los ojos de los demás, es el sospechoso de su desaparición. Despacio. Pausa. Bueno. Es muy inquietante. Es muy inquietante. Claro, no quiero contarte más. Pero no quiero contarte más por el momento. Me gustaría que lo leyeses tú, si quieres. Bueno. No sé si te gustan este tipo de historias. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo lo ves? Creo que es bonito como eso, el ejemplo de, si queréis ver cómo luego lo hace Pablo en la película, mañana los jóvenes programadores de USAC lo han programado en un centro que no sé muy bien dónde está, creo que es por el barrio de San Antoni. Calabria 66, Calabria 66. Y la verdad es que el texto era muy difícil, pero luego es bonito ver cómo el montaje y cómo, de hecho, después a Pablo le pedimos que lo hiciera además a cámara, o sea, como que fue todo un proceso bastante gracioso. Bueno, nos hemos pasado, muchas gracias.